días, mis queridos amigos del Salvador de Corazón SB. Por acá saludándolos nuevamente con otro video más y agradeciendo a Diosito, ¿verdad?, por tenernos acá. Gracias a él, pues andamos acá paseando un ratito. Vamos a ir a darles un chapuzón en la poza del Socavón. Socavón, sí, así le pusieron Socavón. Por aquí vamos con Tania, pero ella ya había bañadita. Entonces ella ya no se va a dormir. Vamos a comer, miren. Ah, la hoja que les agarraron. Entonces vamos a ir para allá. Aquí le traigo suéter y pantalón porque hay puros. Bueno, ahorita no he visto ninguno. ¿Y usted, Iris? Pero igual, vamos a proteger. Tengo algo cansado porque el día me traigo a Tani y viene así peso, ya no más. Necesito ayuda. Ayuda. Pues miren, amigos, qué bonito se ve. Todo ahí está bien, Pachito. Ahí lo más que le da uno está el tobillo. Miren. Lo más hondo está hasta allá, ¿ve? Pero hasta allá, por la mera... Donde está la peña. Ya todo por acá está bien desplayado, mejor dicho. Miren, como aquí este... Es bastante arena. Miren. Ah, las piruláis también. Hey, hasta un lazo tienen ahí para tirarse, ¿ve? Ah, pero ahí está bien Pachito. Miren qué chivo. Ya vamos a ir a meter más al hondito. Bueno, yo voy a ir porque aquí Iris creo que no se mete hasta el hondo. Yo pensé que iba a llevar más fuerza, que iba a ir. O sea, iba más grande el chiflón de allá arriba, pero no, va bien, bien tranquila, bien calmada. Anda la tortuga, mira dónde va. Vamos a ver por acá. Miren. Por aquí me ando comiendo un pepino también. Miren qué bonito es aquí. Por ahí sí.
¡Tírense! Ah, es cierto. Miren cómo está todo aquí. Ahorita aquí entró el, cuando echó crecía este río. Mira que la peñita ya está botando agua. Yo creo que viene agua, nace de arriba. ¡Qué chivo se ve de aquí, ve! Voy hasta Iris, miren. No es que viene a meterlo hondo, ¿eh? Voy a poner el teléfono, voy a poner el celular por acá. Bueno, pues mis queridos amigos, ahora sí nos vamos a dar un rico chapuzón. Yo fíjense que yo tenía tiempo de no venir a bañarme ya aquí a esta poza. Ahorita me voy a meter de allá para nadar para abajo porque me voy a nadar. A mí sí me gusta nadar aquí. ¡Vengan! Me quedo todos los oídos. ¡Venga a bañarte, amigos! ¿Ah? No voy a sacar más para acá, quizás cuidado, se ve. Bien, amigos, qué rica está esta agua, Dios mío. Quiero ver. Entonces por dónde lo van a meter hasta dentro que no voy a hacer. Supuestamente, miren amigos. A esta poza le pusieron este. La poza del socavón. Porque salía este. Una culebra. Una culebra grandota. Supuestamente la vieron que tenía hasta cachos. Pero eso, vaya. Pero eso pasó, quiero ver, hace bastantes años ya. Así que ahora pues ya no hay peligro, digo yo, pues tal vez hasta la hija por ahí. O tal vez no, pues no nunca sabe. Pero la hija de la llorona, la hija de la culebra. No, eso fue el señor el que cuenta, ya está bastante viejito ya. Pero ahorita no sale nada. Ya se la llevó a la conciencia. Se cerró la cueva. Él está, supuestamente, él la vio cuando él estaba joven, como unos 20 años. Unos 20
15 años tenía él y ahora ya tiene como unos 80 años. Vamos a ver cómo tiene la mano. 60 años. A ver, sí, que le viene así. ¿Saben cómo es esta poza? Bien, es cierto, miren. Cuando uno se mete allá, ¿ve? Cuando uno se mete allá, el cabalito le da vuelta así. ¿Ve? Como que el agua sale de abajo, así, como que un corcovadito que sale así para arriba. Entonces, por eso dicen, mejor prevenir antes que lamentar. Para poner... bañarse, ¿sí? Pues si para bañarse en los pechitos no es necesario andar ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama eso? Andar presumiendo lo que uno no puede hacer. Sí. Porque no se puede meter uno demasiado hondo y aunque uno pueda nadar, pues aunque sea, aunque uno pueda nadar, siempre es peligro. Nosotros aquí en los pechitos más tarde, como que somos chismolitos aquí en los pechitos. Ya me andas jalando las patas, ya. De mi chula me las jalo, ¿ves? Miren, aquí está bien pachito, ve. Miren, voy a poner mi pie para que vean hasta dónde me llega, ve. ¿Cuál es aquí, Iri? Digo, mi naive. Aquí puedo nadar yo. Miren, de nada, Iri, ve. Como que chacalí. ¿Cuál es? Porque vean hasta dónde llega este. Miren, ve. Miren, aquí está bien pachito. Aquí es donde le gusta nadar a Iri. Y ahí le gusta nadar a usted. ¿Ah? Ahí le gusta nadar a usted. No puedo nadar nunca. ¿Qué dice? Me duelen los pies, las piedras. Mire, ve, todo aquí, un montón de piedritas que hay, ve. Aquí está bueno de venir a recoger piedras para hacer este... Pero aquí me dejaron, ¿no? Por eso que está así, quizá, pa. Ay, cierto. Métese, pues. Igual, a mí me duelen los pies caminar en estas piedras así como son. Vamos a pegar una vuelta de arriba. Vamos, pues. Vamos a ir a ver. Están, miren por allá. Mira, pues arriba, me llevo por abajo. Miren, ven. Un chacalín grande, un camarón, ¿eh? Ay. Mira, el río ahorita lleva fuerza. No digamos cuando va grande. Sí, es cierto. ¿No? Mira, por la china. Vamos. Yo descalzo voy. ¿Eh? No, así en las piedras, sí, ahí en lo seco.
Miren, en verano esta peña, bien, se ve allá, miren. Abajo de ahí donde está la línea esa que nos llega el agua, se ve hasta abajo bien seco, todito se ve la peña. Bueno, como les dijimos que íbamos a venir a pegar una despedita por aquí. A ver qué es lo que encontramos aquí. ¿Qué creen ustedes que pueden ver todo acá? Piedras. Solo, yo estoy comentando ahí que venimos a buscar a ver qué es lo que encontramos, y lo que más vamos a encontrar son piedras. Pero está bastante chelito todo aquí. Y amates también, miren. Miren. Anda gente allá también. Mire cuántos amates, ve. Aquí no andamos tan lejos de la casa de nosotros. Allá hasta el cazón, a ver de quién. Yo los calzones estoy. ¿Para qué sí? ¿Calzones son? ¿A la quién? A los que están la creciente. Todavía es peña, miren. Y no nos pasamos para allá porque allá lo puede arrastrar uno ya más fuerza. ¿A dónde está uno? No, porque es la fosa. Ah, sí, es cierto. Pues entonces, aquí lo vamos a dejar con este pequeño video, esperando también que les guste, y agradeciendo también a todas esas personas que nos están viendo. Miren nomás el chacalín, ve. Yo sé que el chacalín tiene que estar ahí. Esa es la mudada. Se le cayó en la cámara. Ahí estaba. Ahí estaba. Ahí. El chacalino se solo ahí. Ay, yo se le fue. Es que yo soy buena para el chacalino. No puede. A ver si ven el video en la casa, lo voy a ir a ver. Estaba mudadito. De tres piedras se me brincó. ¿Ve? Esta es la mudada. En la noche sí hay chacalines. Hay chacalines. Ahí está otra mudada. Esperemos a ver si me puedo borrar yo. Déjale juego uno, usted dos no, ¿eh? Tenga, enfoque para abajo. Ya lo vi, aquí está. Sé que lo puedo ganar. Yo creo que me voy a ir. En la piedra donde están. Yo puedo, no, ya está, ve. ¿Dónde? Aquí está. Tiene fuego la piedra para todos lados. Ya va, ah, pero está chiquitillo. Y que a usted se le fue, sí. Agarró. Agarré pero la piedra. Ay, Dios. Se nos escapó el chacalín. Ay. Dos chacalín. Para que las patas me duelen. De todo que pues. Aquí nos vamos a dejar ya, mire, yo con este pelo por la lombriz. Mire cómo se desespera con las hermanas. Una de moja, puro pollo mojado. Así como lo pusiste, Elías, aquí nos despedimos con este video, mis queridos amigos. Nos vemos en un próximo. Bendiciones para todos.